bienvenidos a una nueva entrega de A Puerta Abierta. Hoy hablaremos sobre el municipio de Warnes, que se perfila como un potencial del desarrollo de la región. El vicepresidente Álvaro García Linera estuvo en el Departamento de La Paz entregando dos importantes obras en beneficio de la población. Para cerrar, conversaremos con Julio Rodas, el expresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, sobre el desarrollo agroindustrial en esta región del país. Bienvenidos. Yo me llamo Mercedes Durán Vido de Garrido. Aquí a este pueblo llegué en el año 1947. Cuando nosotros llegamos en esa época, no, pues era, el pueblo era bien chiquitito. No había ni la carretera, no había nada. ¿Ya? Era chico. La gente muy buena, muy humilde, muy trabajadora. Las calles eran arenosas, llegaban carretones. Todavía en ese entonces llegaban, esta es la calle principal para ir a Santa Cruz. Warnes nace hace 98 años, es un municipio que ha sido eminentemente productor. En los años 44, acá en Warnes se funda el primer ingenio azucarero, que fue el ingenio La Esperanza. El primer quintal de azúcar refinada que se produjo en Bolivia, se produjo acá en Warnes en el año 1944 y fue La Esperanza el ingenio que pudo producir eso. Después, posteriormente, ya en los años 70, 80, se instala lo que es la planta PIL. La planta PIL también fue otro ícono que vino acá a Warnes y que nos hace productores lecheros a los warneños, hasta nombrarnos pues capital cañera y capital lechera, pues, ¿no? Me llamo Faustino Villa. Yo trabajo en agricultura, siembro caña, tengo un poquito de ganado y yo pertenezco al municipio de Warnes. Nos levantamos, hay que primero hacer el desayuno, después ya cada uno a su trabajo, ya ellos tienen su negocio, yo ya me vengo aquí al Chaco y así la pasamos todos los días. Tengo 10 trabajadores sabreros. Ellos viven por aquí más cerca, no vienen del interior, ellos son de aquí nomás. Así que cada año ellos aquí cerquita nos vienen a trabajar. Sí. Claro, ya cortan. Y la máquina carga, más fácil es así. Antes era al hombro de cargar, puro al hombro cargaban la caña. Ahora ya apareció ya más facilidad, ya máquinas, ya.
encontramos en la lechería de la hacienda Yaripenó en Guarne, provincia de Guarne, departamento de Santa Cruz. Y nos dedicamos a la ganadería, en una de ellas es la lechería y producción de ganado de carne. Esto es una iniciativa de mis abuelos. Ya llevan en realidad más de 40 años en la producción de leche. La Asociación de Lecheros Guarnes Agaleguara es una asociación fuerte acá en la provincia. Es una asociación que aglutina a más o menos unos 500 productores entre grandes y productores pequeños. Y ahora ya se crea lo que es FEDEPLE, que es la Federación de Productores Departamental, y la federación ya aglutina a 10 asociaciones en los otros municipios del departamento. Esa asociación tiene en estos momentos ya una planta de alimento balanceado, por ejemplo, que provee a todos los productores del departamento. El productor lechero también es otro sector sacrificado. ¿Por qué? Porque la vaca tiene que comer los 365 días del año. A la vaca no le podemos decir hoy día es feriado, hoy día es domingo, hoy día es sábado, hoy día no trabajamos. Se tiene que trabajar todos los días. Las actividades en la propiedad empiezan, en la lechería más que todo, empiezan 3:30 de la mañana, cuando el personal se levanta a traer los animales del potrero, ingresar a la sala de espera de la lechería. Entonces, todos los días la ordeña se empieza a las 4 de la mañana, se termina más o menos hora y media, 2 horas de ordeña de las vacas. Estamos ordeñando 70 animales ahora, con una producción de 1.050, 1.100 litros al día. Bueno, Guarnes es un municipio, como le digo, que tradicionalmente ha sido productor agropecuario. Ahora estamos convirtiendo eso a lo que es la industria. Eso es un sacrificio del campesino, pues así es el campesino, siempre en todo cuesta producir para llevar al pueblo la producción. El pueblo vive del campesino y el campesino también vive del pueblo, porque de allá también ya... Nos sentimos muy, muy orgullosos de la provincia, porque la verdad que nos promueve al desarrollo de la provincia y más que todo a la satisfacción de que uno está haciendo un buen trabajo. Para mí la gente es buena porque, no sé, a mí me quisieron tanto que, y me quieren nomás. Todo el mundo me conoce, soy marca registrada. Este es mi pueblo. Aquí conseguí trabajo, aquí trabajé, aquí me casé, tuve mi hijo, tuve mi hogar. Y gracias a Dios, crié a mi hijo.
acceso a una vivienda digna y a la educación como prioridad del Estado se han reflejado en grandes obras como la entrega de viviendas en el macrodistrito de San Antonio en la ciudad de La Paz y la unidad educativa Cañamina en el municipio de Cajuata. Estamos en Poquechaca, ladera este de la ciudad de La Paz. Si se fijan ahí arriba, ya es cerro, ya están todos los árboles, donde viven mis hermanos, mis hermanas, familias paceñas, que tienen muchas necesidades. ¿Con qué esfuerzo habrán llegado acá? ¿Con qué sacrificio han conseguido un lotecito? ¿Con qué sacrificio habrán hecho un cuartito para vivir con las guaguas, para vivir con los jóvenes? Nosotros a esta zona hace 27 años llegado. Nuestras viviendas precarias que hacíamos de un cuartito de adobe. Ahí como podíamos vivíamos, no tenía cocina. Mi cocinita era compartido junto con dormitorio. Con mis hijos estábamos juntos. Ni mesón no conocía. Mi cuarto igual tenía humedad, de atrás entraba, como decía mi vecina, no podía como arriba por falta de necesidad, mis hijos estaban estudiando, no puedo, yo soy a veces padre y madre para mi hijo, no podía, donde yo tenía, ahí estaba. Aquí en las laderas sufrimos de todo, más antes hasta de los cuartos no teníamos nada. Un día de repente miraba, chequeaba la tele, ¿no? Cómo, a ver, cómo entregaba a nuestro hermano presidente, nuestro vicepresidente, en los campos, en los pueblos. Lindas casitas ha entregado. Ustedes hemos visto, ¿no? Todos hemos visto, hermanos. Lindas viviendas, bien igualados los que viven en nuestra ciudad de La Paz, en el centro, ¿no? Bien igualados a esos nuestros hermanos del pueblo, ya lo tienen un buen departamento. Ahora yo lo tengo ya, mi cuartito propio, y mis hijos también ya tienen su cuartito y cocina también lo tengo, una pequeña salita, un bañito. Es como departamentito para mí. Estoy feliz, conforme con eso. Es lindo recibir así de esa forma ayuda. Yo siento en este momento que el sol para mí renaciera recién. Quisiera no tener esta edad que tengo, sino quisiera estar joven para disfrutar de esta linda vivienda que he obtenido gracias a este programa de este gobierno nacional. Y quiero decir a mis hermanos vecinos, en todo Bolivia, como esta casita que aquí vamos a entregar, ya hemos hecho 130 mil casitas. Y ahora estamos comenzando a entrar a la ciudad de La Paz. Ahora estamos entregando 30. Otro lugar hemos entregado 30, 60. Y vamos a seguir entregando 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 nuevas casas para los vecinos necesitados de La Paz. Lo vamos a hacer, fundamentalmente a la gente que más necesita, en los barrios más marginales. Vamos a seguir haciendo casitas para mejorar la vida de nuestro barrio. En las haciendas no los dejaban aprender a leer y escribir, es decir, los mataban. A las personas que se reunían no podían reunirse en grupos porque pensaban que estaban en contra de los hacendados. Es decir, que ahora que sí podemos aprender a leer y escribir, tenemos que aprovechar la educación que nos da.
cuándo había en Yungas un colegio así antes? Los jóvenes lo ven ahora, parece normal. Las señoritas, parece normal. No. En tiempo del papá, de la mamá, del abuelo, esto era imposible. Esto nomás había en las ciudades, para la gente rica. Jamás para el pueblo, mucho menos para Inquisivi, peor para Cañamina. No había. Hoy tienen un hermoso colegio, parece universidad, mejor que en la ciudad. Es una belleza. No podemos de ninguna manera envidiar a la ciudad, porque estas obras son obras en gran magnitud. Por eso estamos agradecidos, hermano Álvaro. Hoy somos iguales. Si eres de la provincia y la ciudad, iguales. Si en la ciudad hay un lindo colegio, en el campo también un lindo colegio. Si en la ciudad hay una clínica, aquí también tiene que haber una clínica. Me siento feliz porque va a haber más estudios para todos, para toda la unidad de Cañamina. Y agradezco al señor presidente por complacernos tan grande colegio que nos ha dado. Tenemos laboratorio, todo completo, y agradezco siempre. Gracias, hermano vicepresidente, por contribuir a este avance de la educación en Bolivia, hermanos. La ubicación territorial estratégica de Guarnes la perfila como un polo de desarrollo agroindustrial en crecimiento de la región oriental. Síganos, que ya regresamos. Guarnes creció y se formó en base a la industria, a la agroindustria, principalmente la agricultura y la ganadería, que eran los principales productores, vamos a decir así, de carne y de leche en su momento, y también de azúcar. Y obviamente en el tema que hablo de carne, en los años, hace 70, 80 años atrás, la producción era de charque, que se llevaba obviamente a las minas, que era el principal mercado, y la azúcar morena también. Después, con la unión de Santa Cruz con los dos países vecinos a través de la vía férrea, que es Brasil y Argentina, el despegue fue mucho más grande y mucho más acelerado. La parte de soya, la parte de la planta PIL, por ejemplo, la planta también de elaboración de textiles, y así ha sido el crecimiento principal de Guarnes. Despegue y lo que se está viendo ya como algo fuera de lo normal en este país es el tema de la construcción del Parque Latinoamericano. Es un lugar definido con un área específica bastante importante, creo que son 1,000 hectáreas, en la cual hay asentada ya una cantidad importante de industrias, que creo que el 55% son extranjeras. Y esto está teniendo una migración hacia esta zona de Guarnes importante, acompañada de la llamada hoy Ciudad Satélite y otros barrios más que se han ido creando alrededor de este parque industrial, acompañando o bordeando también al aeropuerto Birubiru. Entonces, la migración que está habiendo de personas de diferentes departamentos del país, de mismo Santa Cruz, para trabajar en estas industrias es importante, y creo que recién está empezando. Lo que sí me deja tranquilo es de que está habiendo una planificación en este desarrollo. Está habiendo construcción de carreteras importantes, como la que se está por terminar este año, que viene desde la G77 hacia Guarnes, que son 3 vías que acompañan a la vía férrea, la construcción de la termoeléctrica para generar energía para estas industrias, el ingreso de gas para estas industrias,
Entonces creo que son elementos fundamentales para que los inversores visualicen estos lugares como polos de desarrollo con perspectiva de crecimiento, con perspectiva de poder sacar su producción de forma rápida y sin ningún tipo de problema en el tema de transporte o de ingreso de la materia prima, ¿no? Santa Cruz, como Santa Cruz, de generar un 5 o 6% hace 70 años del alimento de Bolivia, hoy genera el 72% de los alimentos que consumimos todos los bolivianos. Y sin duda alguna, uno de los pilares fundamentales en el inicio fue Guarnes. Guarnes, por ejemplo, para dar un dato muy claro y muy real y palpable, la planta PIL. La planta PIL en su inicio comenzó con 30 a 50 mil litros. Hoy día está generando más de 600 mil litros. Y ese crecimiento, esa visión y ese trabajo que se ha hecho ha sido superado con el trabajo de inseminación, de importación de toros de alta genética, que hoy nos permiten pasar de 5 litros de vaca por vaca producción diaria a una media de 15 a 17 litros. Entonces, esto creo que es una muestra palpable, como dije, de que se trabaja de forma realmente visionaria, con la tecnología de la mano, y también se refleja en otros rubros, como es, por ejemplo, el tema de la soya. Entonces, son insumos que nos han ido beneficiando a ese crecimiento. Para producir hay que invertir. El tema de la fertilización, en mi caso personal, yo he experimentado hace 2 años con el uso de la urea que producimos ahora en Bolivia, de producir 20 toneladas por hectárea de materia verde para la lechería, hoy estoy produciendo 47 toneladas, solamente con fertilizar. Entonces es un cambio de chip que necesitamos los productores para poder ser eficientes. Si uno aplica la tecnología de forma correcta, teniendo ya los insumos nacionales y a un precio realmente importante, yo creo que se puede producir mucho más. Entonces tenemos que los productores también comprometernos a hacer la producción de alimentos con eficiencia para poder ser competitivos. Eso creo que es también una responsabilidad de nosotros. Bolivia a nivel mundial es considerado un país minero. Después fue considerado un país petrolero, productor de gas, de petróleo, pero son dos productos que son los de mayor exportación, los que nos traen ingresos y divisas al país. Y después, de tercer lugar, está la soya, un producto agrícola que está en franco crecimiento. Estamos recién naciendo, no producimos más que 1.200.000 hectáreas por año de soya, y es el tercer producto ya de exportación de Bolivia. Hay una estabilidad económica, hay una estabilidad indiscutiblemente que da una tranquilidad. Se ha avanzado bastante, se han hecho en las gestiones anteriores 32 leyes normativas o decretos en beneficio del sector productivo, y creo que eso es positivo. Tenemos que seguir en el mismo camino porque creo que, como lo dije anteriormente, hay potencial, hay necesidad y hay la voluntad de hacer las cosas bien. Nosotros tenemos que, como bolivianos, cumplir las normas que nos exigen los países que nos compran la producción, ser correctos y eficientes en la entrega de los productos y de los volúmenes que se nos piden. Entonces creo que teniendo esa voluntad política, esa decisión productiva de hacer las cosas en conjunto, de la mano entre sector público y sector privado, hay para crecer, hay para hacer cosas mucho más grandes de las que estamos pensando. El crecimiento sostenible de nuestras regiones garantizan una Bolivia productiva. Y esta es una labor de responsabilidad de todos. No se olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales y que todos los sábados a las 17:30 va nuestro reprise por este mismo canal. Como siempre, es un placer acompañarlos. Será hasta la próxima.